Apertura a este evento organizado por el Consejo Departamental de Educación Superior Red de Bienestar, titulado La Cultura, una voz de esperanza. En este, cada universidad ha puesto lo mejor de sí con un corazón lleno de expectativas para que de corazón a corazón ustedes las puedan disfrutar. Sabemos que para conocer las diferentes culturas es muy importante estar conscientes, pero sobre todo estar orgullosos de nuestra propia cultura. Por eso, este encuentro es una ocasión para despertar ese amor y ese fomento por el desarrollo de nuestras prácticas culturales. Aquí tendremos la oportunidad de compartir muchas de nuestras habilidades. Y deseamos que lleguen a ustedes con armonía y alegría para que desde ellas disfrutemos y tengamos una mejor convivencia entre todos estos estamentos de nuestras universidades más importantes del departamento de Boyacá. Queremos disfrutar con todos y para todos esta gran muestra que se ha preparado con todos nuestros estamentos universitarios. El aislamiento en el que el mundo se encuentra, gracias a la tecnología, no ha sido un obstáculo para llevarles esta muestra cultural que los líderes de bienestar de nuestras universidades adscritas al CODES han desarrollado para conocer y disfrutar del talento humano de nuestras organizaciones. Unidos hoy por la cultura desde cada una de nuestras universidades. Disfrutemos de esta linda oportunidad, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento a estos líderes de bienestar que desean rescatar, valorar y conservar nuestra identidad cultural. Alguien decía en estos días algo que me parece muy importante compartirlo con ustedes. Descubrí que no puedo vivir, que puedo vivir sin restaurantes, aviones, tiendas o auto. Y confirmé que no puedo vivir sin música, libros y películas. La diferencia en esta época de pandemia entre volverse loco o mantener la cordura la otorga el arte. La cultura es por eso un derecho humano de primera necesidad. Deseamos desde el CODES que los siguientes minutos sean para ustedes y para sus espíritus un solaz en su rutina diaria. Bienvenidos. Gracias, doctor. Y por supuesto, con sus palabras, damos comienzo a nuestras diferentes actividades artísticas culturales en este gran encuentro. Y saludo de inmediato a mi amigo y compañero, el ingeniero Jorge Bareño, gran gestor cultural y presentador de la Universidad Antonio Nariño, a quien también, por supuesto, le damos la bienvenida. Ingeniero, gran tarde virtual artística y cultural. Vivimos a esta hora la unión de la academia, las cuales se entrelazan con todas las universidades del departamento a través de la cultura. Jorge, ¿cómo se topa? Bienvenido. Aquí estamos bien. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial, pues, la Universidad Antonio Nariño, en cabeza de la doctora Marta Esperanza Triana, directora de la Universidad de Tunja, y el licenciado Carlos Alberto Vargas, coordinador del Bienestar Universitario. Expresan un cordial y caluroso saludo a todos los representantes de las universidades, docentes, participantes, colaboradores y asistentes, pues para que todos ustedes sean partícipes de la muestra cultural que ha sido preparada por la Universidad Antonio Nariño en el marco del cuarto evento Encuentro CODES, Una Voz de Esperanza. Y pues, Sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar nuestra participación presentando a los estudiantes de Ingeniería Electrónica, María Alejandra Barrios Álvarez e Iván Darío Gómez Álvarez, quienes interpretarán el baile de la tambora. Baile cantado, se realiza por parejas que danzan en forma circular. Es una danza cadenciosa y sensual, donde los pies no se levantan del suelo, donde las caderas van serenas sin movimientos exagerados. A través de este ritmo y su danza es posible penetrar en lo más profundo del sentimiento de los pueblos ribereños del río Magdalena, de donde es originaria. Entonces, con ustedes, María Alejandra e Iván Darío, con el baile de la tambora.
Corre, morenita sola, cada uno en su lugar. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Bajaron dos palomitas a tomar el agua clara. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Las dos cantan con el corazón, ayudan a que brille limpio el sol. Corre, morenita sola, cada las dos cantan con el corazón, piden a la Pachamamita perdón. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Sus voces con los tambores dan muy buenas vibraciones. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Bajaron dos palomitas a tomar el agua fría. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. La una lloraba y la otra de amor reía. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. El ratón para el gato para el perro para el palo para la candela y la candela para el agua. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Corre, morenita sola, cada corre, morenita sola, cada una en su lugar. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Palomita, palomita, paloma, pluma, jabal. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Vas a levantar el vuelo a la ciudad de Bogotá. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. No hay leña como la tusa que cocina a fuego lento. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Corazón que sufre y calla, no puede vivir contento. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Palomita, palomita, paloma de piel morena. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Vas a levantar el vuelo a la ciudad de Cartagena. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. La luz a la mujer al amor, el amor a la canción a la esperanza Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Buscan el entendimiento de las palmeras y el viento. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Buscan ese no sé qué entre la leche y el café. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Desamor, traición, labores de campo y religión son los temas que hacen referencia en los torbellinos boyacenses. Según cuenta la historia, hace referencia a los antecedentes indígenas de este río. Luego, la carranga, denominada música campesina, este baile también se salta de un lado a otro, poniendo de un salto un pie en un lugar y luego en el otro, igualmente hacia adelante y hacia atrás, o también simplemente flexionando un pie de apoyo mientras el otro se levanta un poco del suelo para llevarlo casi junto al otro. Entonces, con ustedes, el grupo de danza folclórica de la Universidad Antonio Nariño. Thank you.
Se cayó al agua y otro diablo lo sacó. Y el diablo me pasaba, lo dijo, que diablos pasó. El diablo me agarraba, lo dijo, que voy a saber. A lo mejor fue la diabla de mi tufo. La diabla que estaba yendo, me dio el grito. Yo no fui, no me explico, porque el diablo siempre me echa el muere para mí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos sin siempre por ahí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos sin siempre por ahí. Para finalizar nuestra muestra cultural, damos paso a nuestra egresada Karen Juliana Medina Bernal, egresada del Programa de Comercio Internacional, que nos trae una muestra de street dance o danza urbana.
my super fly ladies. All of my super fly ladies. All of my super, super fly ladies. Yeah, you could be big bone, long as you feel like you own. You could be the model type, skinny with no appetite. Short stack, black or white, long as you do what you like. Body out of sight, body, body, body out of sight. She does a two-step and a tongue drive. She does a cabbage patch and the bus stop. She likes electro, she loves hip hop. She likes to break games, she feels punk rock. She likes samba and the mambo. She likes to break dance and calypso. Get a little crazy, get a little stupid. Get a little crazy, crazy, crazy. All day I wanna dance in the light. I wanna rock, I wanna rock your body. I wanna go, I wanna go for a ride. Hop in the music and rock and roll. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Bueno, esta ha sido la muestra de danza urbana, este último baile. Agradecemos a todos por su asistencia, esperamos haya sido de su agrado esta presentación cultural que ha preparado la Universidad Antonio Nariño para ustedes. A partir de este momento, quedan con Andrés. Andrés, muchísimas gracias a todo el CODES por la invitación de nuestra universidad a participar en tan bello evento y pues una feliz resto de tarde para todos ustedes. Muchas gracias. Hola, ingeniero, las gracias por supuesto para usted, para la Universidad Antonio Nariño, que pues participa activamente en estos grandes encuentros importantes para la academia y por supuesto para el desarrollo de las universidades. Y de inmediato ahora le doy paso a la profesional Cristina Prado, ella es comunicadora social de la Universidad de Boyacá. Hola Cris, ¿cómo vas? Bienvenida. Hola Andresito, muchas gracias por esta gran invitación que nos hace todas las universidades para poder participar de este gran encuentro. Pues Andresito, te cuento que por parte de nuestra universidad también vamos a hacer algunas presentaciones para que ustedes estén atentos y las puedan observar. Bueno, de parte del ingeniero Andrés Correal Cuervo, rector de la Universidad de Boyacá, de la doctora Mónica Patricia Pérez Prada, directora de Bienestar Universitario de la Universidad de Boyacá, del profesor Daniel Antonio Acevedo Monroy, coordinador de Bienestar, y del profesor Jackson Navarro, quien pues lamentablemente no nos pudo acompañar hoy en la presentación, y por supuesto de toda la familia uniboyacasense, les decimos muy buenas noches y les agradecemos la invitación en la participación de este cuarto encuentro CODES. Queremos mostrarles las siguientes actividades culturales con las cuales pues vamos a iniciar esta tarde. El primer video que vamos a presentar es la orquesta de cámara integrado por los siguientes estudiantes: Diana Karine González Vargas, del programa de terapia respiratoria; Hugo Fernando Castiblanco Acosta, del programa Ingeniería de Sistemas; Alexander Puentes Santos, del programa de Ingeniería Ambiental;
Juana María González Sierra, del programa de Medicina, Alexis René Sánchez, de Psicología, Luisa Fernanda López Blanco, del programa de Medicina, Karina Briceño Díaz, de Medicina, Laura Camila Murcia, del programa de Ingeniería Mecatrónica, Silvia Joana López Pira Cachán, del programa de Ingeniería Industrial, y Carlos Eduardo Bermúdez García, del programa de Medicina. Entonces le damos paso a nuestro video. Fresca parecía la fresca que fue la cosa en aire alta estuvo le manda tu sol que yo pego y me o sol mío la infronte a ti. Está en frente a ti.
intervienen en este evento. Ahorita, en este momento, vamos a ir con narración oral. Vamos a tener monólogos de la vagina, presentado por la estudiante Lina Fernanda del programa de medicina. Si tu vagina se vistiera, ¿qué te pondría? Una chaqueta de cuero, medias de seda, un bisón, una boa de plumas rosas de marabú, un smoking de hombre, tejanos, algo que me ciñera como un guante, esmeraldas, un traje de noche, lentejuelas, solo Armani, un tutú, ropa interior negra transparente, un traje de baile de tafetán, algo lavable a máquina y paz, una pijama de terciopelo morado, angora, lazo rojo, armiño y perlas. Un sombrero grande y lleno de flores. Un sombrero de piel de leopardo. Un kimono de seda. Una boina. Pantalones de chandal. Un tatuaje. Un dispositivo de descarga eléctrica para mantener alejados a los extraños. Tacones altos. Encaje y botas de combate. Plumas moradas. Y ramitas y conchas. Algodón. Un pichi, un bikini, un impermeable. Tú ponle lo que quieras, con tal de que te sientas bien y lo hagas por ti y por nadie más. Es tuya. Pon bello porque quieres, o sin él por lo mismo, y no porque al novio de turno no le guste. Es tu cuerpo, no tienes que hacer nada para complacer a nadie. Ya vendrá alguien a quien no le importe eso. Hoy en día hay tantos estereotipos, pero que todos lo hagan no significa que lo tengas que hacer. Tu vagina es tuya y solo tú decides qué hacer con ella. No te dejes llenar la cabeza con cosas, con vello o sin él, con labios grandes o pequeños, como sea. Tu vagina está bien así, no tiene que cambiar, no tiene que parecerse a otra. Déjala ser diferente, eso hace las cosas ser interesantes. Muy bien, Cris, la creatividad de los estudiantes, precisamente. Claro que sí. En este encuentro nos vamos a encontrar con muchísimas cosas. Ahora, por parte también de la Universidad de Boyacá, queremos presentarles el grupo de música andina. Este grupo no está conformado por estudiantes, sino por docentes y funcionarios de nuestra Universidad de Boyacá. Quienes lo representan está el Nelson Fernando Fonseca Soto, él es egresado del programa de psicología de nuestra universidad y actualmente desempeña como profesional universitario de la División de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales. Él interpreta los vientos, la quena, la zampaña y obviamente la voz. También nos encontramos con Andrés Ricardo Gómez, egresado del programa de administración. Él interpreta la percusión y también nos va a acompañar en la voz. Tendemos al profesor Héctor Jardín Carrillo, él es director del programa de ingeniería ambiental, interpreta la guitarra y también nos va a acompañar en la voz. El profesor Daniel Antonio Acevedo, que es el coordinador de cultura de nuestra universidad, él interpreta el bajo eléctrico. Y también por último tenemos al profesor Jackson Rafael Navarro, docente de bienestar universitario de nuestra universidad, y nos va a interpretar en el charango y acompañar en la voz. Entonces le damos la bienvenida a nuestros funcionarios de la Universidad de Boyacá. Ayer planté un arbolito al borde de mi destino, con el tiempo luminoso era feliz y crecía. Pero un día muy oscuro yo veía que sus hojas doradas se marchitaban, su mundo de eternos sueños en nada se convertía.
pasado el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas. No era feliz con la brisa que acariciaba sus hojas, todo parecía muy triste, el árbol se moría. Ese hermanito querido, el que guardaba mis sueños, ahora refleja mi vida, son extraños los misterios. Con la brisa que acariciaba sus hojas, todo parecía muy triste, el árbol se me moría. Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños, ahora refleja mi vida, son extraños los misterios. Pues sí, Cristina, gran presentación. Ahí veíamos a Andrés, a Fernando, por supuesto, al profe Jackson, que no pudo estar con nosotros, y le enviamos un abrazo gigante a él, por supuesto, que nos acompaña. Cristina, ¿con quién seguimos? Claro que sí, un saludo muy grande al profe Jackson, pues que lamentablemente no nos pudo acompañar en esta intervención, pero pues está aquí con nosotros de corazón, acompañándonos. ¿Cómo te ha parecido todas estas intervenciones que hasta el momento se han presentado de las universidades que, bueno, hasta el momento hemos presentado estos bailes, presentaciones, danza, canto? ¿Cómo te ha parecido esto, Andrés? Pues, Cristina, impresionante. Es donde entrelazamos precisamente todas las partes culturales, donde realmente convivimos como universitarios, como estudiantes, y por supuesto la unión de las universidades del departamento de Boyacá. Esa es nuestra cultura y ese es nuestro arte. Claro que sí. Entonces, continuemos presentando el arte y la cultura de nuestras instituciones educativas que hacen presente aquí en Boyacá. Ahora vamos con danza. Vamos a presentar el grupo de danza moderna de la Universidad de Boyacá, Red Lies. Este grupo está integrado por los siguientes estudiantes: José Miguel Sandoval, del programa Ingeniería de Sistemas; Carol Vanessa Aguilera, del programa Ingeniería Ambiental; Laura Juliana Jiménez, del programa de Administración y Negocios Internacionales; James Amaya Ruiz, del programa de Comunicación Social; Mildred Romero, del programa de Enfermería; Lina Camargo, del programa de Psicología; Samira Molina, del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil; María Guerra, del programa de Medicina; María Alejandra García, también del programa de Medicina; y por último, Paula Alexandra Mendoza, del programa de Fisioterapia. Les damos la bienvenida para mostrar su presentación. I'm good. One, two,
a savage. Yeah. Classy, bougie, ratchet. Yeah. Sassy, moody, hey, nasty. Hey. Yeah. Acting stupid, what's happening? Yeah. What was happening? Yeah. I'm a savage. Yeah. Para la muñeca. Latino gang, gang, gang. Chip out, man. Medellín, come on. Colombia. Let go, let go. Come on. Que me lo ponga pa' tra, 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 pa' tra, 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 pa' tra, 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 tra. Y si se pone de espalda, porque quiere potra, porque quiere potra, tra, 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 tra. Ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Coronao, 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 nao, nao, coronao, 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 nao, nao, coronao, 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 nao, nao, coronao, 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 nao, nao. Yo soy el único en Dominicana con todos los contactos. Yo controlo todo manito como que un lacto. Todos los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón. Pues coge los batón, te quito con darle un botón ratón. Salte de la vía, traicionaste por dinero. Yo te presenté la conita, te volví tu cuero. Andrés, ¿te animarías a hacer alguno de los pasos que nos presentaron en este momento? Claro, por este gran evento, claro, lo intentaría, por supuesto, aunque son las diferentes expresiones culturales de nuestros jóvenes universitarios de la región del departamento de Boyacá, Cris. Claro que sí, lo que tenemos es actitud para presentar todo esto y sobre todo nuestros jóvenes que vemos que se mueven bastante. Bueno, a continuación, ya de movernos pasamos al vallenato. ¿Te gusta el vallenato, Andrés? Claro que sí, Cris, claro que sí, por supuesto, a gran parte de los boyacenses también le gusta este género que viene precisamente de la costa norte de Colombia y bueno, a este también cala en este gran evento. Claro que sí. En este momento vamos a presentar al grupo de música vallenata de la Universidad de Boyacá con la canción Me Llevo a la Luna. ¿A cuántas de nosotros nos van a llevar a la luna con esta gran canción? Del compositor Diego Daza y Carlos Rueda. Andresito, ¿has llevado a alguien a la luna con alguna canción? No, de pronto con la guitarra, pero vamos con el vallenato. Claro que sí, vamos con el vallenato. Este grupo está compuesto por Carlos Camilo Chávez del programa de medicina y quien es la voz principal, Kevin Santiago Rodríguez del programa de medicina, interpreta el acordeón, Duvier Fabián Mesa, Fandiño del programa de medicina interpreta la guitarra, Sergio Eduardo Medina Nieto del programa de medicina también interpreta el bajo y Oscar Eduardo, egresado del programa de comunicación social, interpreta la caja y la guacharaca. Entonces nos vamos a la luna con este grupo vallenato. Solo sé que me yo que me hizo sentir mejor. Y ahora no después de pensar, y ahora me puse como enamorado. No sé qué pasó contigo, pero lo que sé contigo.
En nombre de nuestro señor rector, el ingeniero Andrés Correal, de nuestra directora de Bienestar Universitario, Mónica Patricia Prada, muchísimas gracias por habernos invitado y hacer parte de este gran evento que es CODES Cultura. Andresito, te dejo para que sigamos presentando a toda nuestra cultura que tenemos aquí en Boyacá, a toda esa actitud que tienen nuestros jóvenes boyacenses de las demás universidades. Muy bien, Cris, agradecemos la participación de la Universidad de Boyacá junto con todas sus sedes y eventos culturales. Chao, Cris, hasta pronto. Ahora chao, espero que estés muy bien y bueno, bien. Sigamos escuchando todo lo que nos presentan nuestras universidades. Sí, la invito a que siga conectada con nosotros. Siga ahí, claro. Por supuesto. Muy bien, ahora es el turno para la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Y le damos la bienvenida, por supuesto. Buenas tardes, colega y apasionado de la radio, amigo de las ondas sonoras de Boyacá, Uriel Martínez Peña. ¿Cuáles sorpresas traemos de la Juan de Castellanos, Uriel? Andrés y compañeros, muy buenas tardes. Tenemos en estos momentos una breve falla con nuestra cámara. Ya en segundos la estaremos retornando. Entre tanto, Andrés y compañeros, les agradecemos la participación por parte de la familia de la Juan en este gran evento, el cuarto encuentro CODES. De parte del padre Luis Enrique Pérez Ojeda, rector de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, también de parte del profesor Brainer Arbona Ortiz, director de la Unidad de Bienestar Universitario, les queremos extender un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy queremos que ustedes, entre todos, disfrutemos de dos sonidos que nos harán viajar por el recuerdo, el sentimiento y la tierra cálida. En primer lugar, les invitamos a disfrutar de Soji Sou Hei, que es una canción originalmente interpretada por una agrupación que se llama Natiruts. Es una banda de reggae que nació originalmente en la ciudad de Brasilia, en Brasil. Pero hoy, una agrupación de la Juan que se llama Latin Groups, una agrupación de ensamble latino de la JDC, quiere interpretarnos este tema musical, Soji Sou Hei, gracias a Jonathan José Lacouture Guerrero, docente de las asignaturas de percusión y ensamble latino, y también a Raven Julián Vincheri Dulcey, a Juan Sebastián Salamanca Piña, a Wilmer David Garzón Barahona y a Cristian Jair Pérez Pedraza, quienes son estudiantes de música. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar también escucharemos un sonido que nos gusta a todos. Es ese rico y delicioso vallenato. Escucharemos una canción que se llama Solo para ti. Es un tema musical escrito e interpretado originalmente por Rafael Orozco, del Binomio de Oro de América. Pero en esta ocasión, la agrupación Son Castellanos nos encenderá el sabor y el sentimiento romántico con esta canción que se llama Solo para ti. Gracias a Ángel Benedicto Gómez Niño, estudiante de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, quien interpretará el acordeón. También a María Isabel Hernández Rodríguez, estudiante de Derecho, quien será la vocalista. Arturo Barón, amigo de la Juan, que interpretará la caja. Y también a Michael Andrew Steven Abril Pineda, estudiante de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, quien interpretará el bajo y la guacharaca. Así que disfrutemos.
noche de amor, le tus abundas y para vivir más. Y a promesa que a chance terminó, y vos vas y ni me voy a dejar para atrás. Yo estoy cansado de sufrir, quiero avanzar, sentir dolor y poder solar un universo en torno a ti, vos. Brillando en vida, solo en matos, solo vibra amor y paz. Siento a noche, pienso en vos, lembro como vos me amás. Cuando vos haces y vos lloré, lloré, lloré. Agora que volto a sorrir, sorrir, choque. Cuando vos haces y vos lloré, 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 yeah. Agora que volto a sorrir, sorrir, choque, yeah. Oh, na, 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 na. Para pa 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 pa. Todo lo que me ha pasado en toda mi vida,
así que no estoy medio castigo como tu compañera. Me has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas. Que vivo y soy mi vida, soy un mujer. ¿Y por qué tratar de dudar de ser feliz? Si mi vida ha sido y será siempre para ti. Y tú debes pensar cuando estamos juntos lo que sentimos. Es algo tan bonito, es tan bello, es muy difícil que lo olvidemos. Yo no sé qué pasará, hay amores si tú no estás. Yo no sé qué pasará, hay amores si tú no estás. Yo soy un hombre feliz y eso te lo debo a ti. ¿Yo qué más puedo pedir? Yo no sé. Bien, Uriel, muy bien, pero venga para acá, déjese ver, Uriel, que no lo hemos visto, las audiencias precisamente nos están solicitando su presencia. Uriel, ¿qué tal esas presentaciones artísticas y culturales? Lee, pues eso son lo que nos produce la zona del Caribe. Inicialmente escuchábamos ese buen reggae y ahora esa tanda de vallenato. Para confirmar, Andrés, ahí me está viendo, ¿cierto? Sí, señor, claro que sí, lo estamos sí, viendo. Sí, señor, es lo que nos ofrece el Caribe. Y ahora seguimos con más tanda de música. Iremos a otros géneros musicales. Y después de disfrutar esta buena música de la región del Mar Caribe, ahora les invito a escuchar una buena canción. Se llama El Bambuco es así. Es un tema musical de autoría y composición del maestro Ancízar Castrillón Santa, que en esta ocasión un dueto que se llama Enigma, que forma parte de la modalidad Ensamble Colombiano de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, nos compartirá y nos deleitará. En esta ocasión, El Bambuco es así será interpretado por Karen Rocío Galindo Cubillos en la voz y Jair Sebastián Serrano Guillo en la guitarra. Karen Rocío es estudiante de quinto semestre de Administración Turística y Hotelera y Jair Sebastián es estudiante de noveno semestre de Música. Eso en la primera parte. Y en la última parte nos despediremos con una muy buena agrupación, desde la cual les traeremos Sueña en Grande. Ojo al título de la canción y ojo también a la letra de la canción. Sueña en Grande, gracias al ensamble Rock Pop. Este es un tema interpretado por Bajo Perfil, que es una banda de funk rock nacida como proyecto de aula y transformado en un proyecto de amigos. ¿Cuáles son esos amigos? Daniela Melo en la voz, Brainer Arbona en la guitarra líder, José David Mejía en el bajo, David Fonseca en la batería y Francisco González en la guitarra. Daniela es graduada de Trabajo Social, Brainer es director de la Unidad de Bienestar, José David y Francisco son estudiantes de Ingeniería de Sistemas y David es estudiante de Medicina Veterinaria. Así que disfrutemos. Historia sin par de los abuelos, el sudor que en el surco se quedó, cansancio que de pronto se murió, en noctámbulos tibes montañeros, arrullo de balcón y corredores, cómplice de conquistas y de sueños, testigo de tristezas y desvelos, confidente y gestor de mil amores. El bambuco es así, el bambuco es así, romántico, atrevido y muy sincero. Thank you.
gotas ante el alma se desgrana, como una hermosa lluvia de luceros. Es fantasía y verdad, es agua y fuego, antídoto eficaz, dulce veneno. Es el alma de aquel que se durmió, soñando en el amor que no encontró. Cariño incierto es también el alegre despertar del corazón, que con bambucos dice sus te quiero. Testigo de tristezas y desvelos, confidente y gestor de mil amores. El bambuco es así, el bambuco es así, romántico, atrevido y muy sincero. El bambuco es así, el bambuco es así, romántico, atrevido y muy sincero. Muy bien, Uriel. Andresito, y esa es la invitación por parte de la familia de la Juan hoy,
Soñar en Grande, Andrés. Y de parte de toda la familia de la Juan, les queremos enviar un saludo muy especial en cabeza de nuestro rector, el padre Luis Enrique Pérez Ojeda, y también de parte de nuestro director de la Unidad de Bienestar Universitario, el profesor Brainer Arbona. Andrés, estas fueron nuestras muestras culturales desde la familia de la Juan. Claro que sí, Uriel, importantísimo. Eso es el talento de nuestra tierra y, por supuesto, hace presencia aquí en este gran evento que reúne las universidades del departamento, por supuesto. Agradecemos a la Fundación Universitaria Juan de Castellanos por vincularse con esas expresiones boyacenses que acrecientan nuestra esperanza por un presente mejor. Continuamos con nuestro cuarto encuentro CODES y ahora es el turno para la Universidad Nacional Abierta de Distancia, zona centro Boyacá, ciudad Tunja. Saludamos de manera cordial a la doctora Gioconda Muñoz Soler, directora de Bienestar Universitario de la UNAD de Boyacá, y le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Andrés, muy buenas tardes. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Mi nombre es Eligio Conda Muñoz, líder zonal de Bienestar UNADista en la zona Boyacá. Hoy venimos desde la UNAD con un canto ecológico. La mayor parte de las canciones que escuchamos en la radio y en otros medios, pues están siempre centradas normalmente en las temáticas recurrentes como el amor y el desamor. Hoy queremos hacer un gran reconocimiento a las canciones ecológicas que nuestro gran maestro Jorge Velosa ha compuesto, como en Mi Vereda, donde muestra esa belleza del paisaje, esas pequeñas grandes cosas que la naturaleza nos regala y que son fundamentales para lograr el equilibrio de nuestro planeta, como son los páramos, los árboles, los helechos, entre otros. De igual manera, en otra de sus canciones nos muestra algunos de los problemas ambientales, como son la degradación de los bosques y de los suelos, los incendios forestales, la pérdida de la biodiversidad, la sobreexplotación de los recursos renovables, contaminación, recursos no renovables, contaminación del agua y del aire, entre otros. Hoy el llamado es a remover esas conciencias sobre la importancia de cuidar este planeta y respetar a todos los seres que en él vivimos. Y pues no permitamos que la única naturaleza que podamos disfrutar sea la de las canciones que hacen referencia a ella. Hoy vamos a escuchar a nuestra estudiante unadista, Luisa Fernanda Báez Monroy, quien estará acompañada de sus padres y familia. Un agradecimiento pues para cada uno de ellos y pues bueno, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias y escuchemos a nuestra cantante. Thank you.
Quiero que todos juntos hagamos una promesa. Cuidemos de nuestra tierra, pues es de todos merece. Muy bien, cae la tarde en la capital boyacense y muchas gracias a la Universidad Nacional Abierta de Distancia, zona centro Boyacá, sea Tunja. Ahora es el turno para la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. Es por eso que le damos la bienvenida a Óscar Augusto Suárez Gil, coordinador de cultura de la familia Tomasina. Óscar, bienvenido, ¿cómo está? Hola Andrés, muy buenas noches para todos ustedes y para todos nuestros hermanos de las universidades tunjanas y boyacenses. Un saludo muy especial de nuestra Universidad Santo Tomás, en especial de nuestro rector Fray Álvaro José Arango Restrepo y de todas sus directivas y también de nuestro director de Bienestar Institucional, Rafael Díaz Moya. Para el día de hoy y para la noche, con esta noche tan preciosa y esta luna que tenemos sobre las montañas tunjanas, queremos presentarle cuatro puntos principales, cuatro puntos donde expresan todos los sentimientos de una forma u otra del arte boyacense, el arte latinoamericano y el arte mundial. Vamos a empezar la primera sección con nuestro alumno de arquitectura, Andrés Felipe López, quien con su violín nos estará interpretando una pieza musical muy importante que ha estado como banda sonora de las diferentes películas importantes en el mundo, como es El Rey León, Harry Potter y otras, y El Código Da Vinci. Precisamente nos va a interpretar El Código Da Vinci, en la cual estará interpretado por nuestro estudiante Andrés Felipe López. Y posteriormente tendremos a nuestra docente Xiomara Pineda, donde nos va a traer una muestra de una danza tradicional del Tolima Grande, este Tolima Grande colombiano tan rico en naturaleza, con una coreografía basada en la investigación de Inés Rojas Luna, de tradición campesina de bambucos y rajaleñas. Es una expresión muy típica de este sector, donde básicamente se expresa todo lo que es el cortejo amoroso de nuestros campesinos de esta región. Entonces, del compositor Luis Elías Cantalacio Rojas, le vamos a presentar con la docente Xiomara Pineda la danza del contrabandista en rajaleña. Entonces, lo dejamos primero con estas dos interpretaciones, una interpretación musical y otra danza muy popular, y posteriormente lo estaremos invitando para la segunda parte que le presenta nuestra Universidad Santo Tomás. Thank you.
Muy bien, Oscar. Gran presentación en el violín y, por supuesto, en la puesta en escena de esta gran danza sanjuanero, el contrabandista de la Universidad Santo Tomás de Tunja. Oscar, ¿con qué continuamos? ¿Con qué presentaciones artísticas seguimos? Bueno, sí, Andrés, antes de continuar, pues quiero manifestarles brevemente que en la Universidad Santo Tomás no hemos parado ni en la parte de bienestar institucional. Continuamos trabajando y hemos venido continuando en nuestras labores y en esta parte de la pandemia desde la parte de salud, la parte deportiva y la parte cultural. Ya para esta cerrar nuestra presentación, sin antes agradecer a todas las universidades de ECOES de esta ciudad por participar por este gran evento tan importante, quiero presentarles en primera instancia el monólogo de fragmento basado en el libro Memorias por Correspondencias, Carta 1, de la autora Emma Reyes, grabado en formato falso en vivo. Este monólogo lo va a presentar nuestra docente de teatro, Viviana Alba, quien se ha venido destacando con cada una de sus presentaciones, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. En segundo momento va a estar nuestra docente Laura Carvajal, una docente de familia tradicional, no solamente en Tunja, sino en Boyacá, en la cual toda su familia ha venido haciendo música en pro de nuestra cultura boyacense. A nuestra docente Laura Carvajal, junto con nuestra alumna Ana María Rojas Huérfano de la Facultad de Negocios Internacionales de segundo semestre, quien nos va a estar interpretando la canción Quizás, Quizás, una canción popular creada, escrita en 1947 por el compositor cubano Osvaldo Ferrer. Esta interpretación la va a hacer nuestra alumna con el acompañamiento de nuestra docente Laura Carvajal. Entonces, los dejamos con el monólogo y con la interpretación musical de nuestra alumna y de nuestra docente de la Universidad de Santo Tomás. La casa en que vivíamos era una sola y única pieza muy pequeña, sin ventanas y con una única puerta que daba a la calle. Estaba ubicada en la carrera séptima de un barrio popular que se llama San Cristóbal, en Bogotá. Enfrente pasaba el tranvía, que paraba unos metros más adelante en una fábrica de cerveza que se llamaba Leona Pura y Leona Oscura. En esa pieza vivíamos mi hermana Elena y un niño que nunca supe su nombre, pero que le decíamos Piojo, y una señora. Una señora que solo recuerdo como una enorme mata de pelo negro que la cubría completamente y que cuando lo llevaba suelto yo daba gritos de miedo y me escondía debajo de la única cama. Nuestra vida se pasaba en la calle. Todas las mañanas yo tenía que ir de la pieza al muladar que quedaba detrás de la fábrica para vaciar la vasinilla que habíamos usado todos durante la noche. Era una enorme vasinilla blanca esmaltada, aunque el esmalte quedaba muy poco. No había día en que la vasinilla no estuviera llena hasta el tope, y los olores que salían de ella eran tan nauseabundos que muchas veces yo vomitaba encima. Nuestro único inodoro era esa vasinilla. Allí hacíamos lo chico y lo grande, lo líquido y lo sólido. Los viajes de la pieza al muladar con la vasinilla desbordante eran los momentos más amargos del día. Tenía que caminar casi sin respirar, con los ojos fijos sobre la caca, siguiendo su ritmo,
como poseída del terror de derramarla antes de llegar. La apretaba fuertemente con las dos manos, como si fuera un objeto precioso. Como mi hermana era más grande, tenía que ir a la pila a traer el agua para todo el día. Y el piojo sacaba la ceniza y recogía el carbón. Luego de vaciar la vasinilla, venían los momentos más felices del día. Todos los chicos del bar jugaban, gritaban, rodaban por una montaña de greda, se insultaban, se peleaban, se revolcaban entre los charcos de barro y con las manos escarbaban toda la basura en la búsqueda de lo que llamábamos tesoros. Latas de conserva para hacer música, zapatos viejos, pedazos de alambre, de caucho, palos, vestidos viejos, todo nos interesaba. Era nuestra sala de juegos. Yo era la más chiquita y los grandes no me querían. Mi único amigo era el cojo. El cojo había perdido completamente el pie. Se lo había arrancado el tranvía. Un día que estaba jugando a poner tapas sobre los rieles del tranvía para dejarlas planas como monedas. Un día el cojo no quería jugar porque tenía dolor de estómago y nos sentamos abajo del rodadero. La greda estaba mojada y yo me puse a hacer un muñeco de greda. El cojo tenía un pantalón. El mismo y único pantalón. Tres veces más grande que él. Y amarrado a su cintura con un lazo. En los bolsillos de ese pantalón escondía todo. Piedras, troncos, cuerdas y un pedazo de cuchillo sin mango. Cuando yo terminé el muñeco de barro, él lo tomó y con la punta del cuchillo le hizo dos huecos en la cabeza que eran los ojos y uno más grande que era la boca. Pero cuando terminó me dijo, ese muñeco es muy chiquito, vamos a hacerlo más grande. Al día siguiente volvimos y el muñeco estaba donde lo habíamos dejado y el cojo dijo, ese muñeco es muy chiquito. ¡Vamos a hacerlo más grande! Y los otros dijeron lo mismo al ver. Alguno encontró una vieja tabla muy, muy grande y decidimos que haríamos crecer el muñeco hasta que fuera grande como la tabla. Y así, sobre la tabla lo transportaríamos y haríamos procesiones. Por varios días agregamos barro al muñeco hasta que fue grande como la tabla. Entonces decidimos llamarlo el General Rebollo. No sé cómo ni por qué elegimos ese nombre. En todo caso, el general se convirtió en nuestro dios. Lo vestíamos con todo lo que encontrábamos en el basurero. Se acabaron las carreras, las guerras, los saltos. Todos nuestros juegos eran solo alrededor de él. Era naturalmente el personaje central de todas nuestras invenciones. Así pasaron muchos días y muchos domingos. Después de habernos inspirado muchos juegos, el general Rebollo empezó a dejar de ser nuestro héroe. Nuestras pequeñas imaginaciones no encontraban más inspiración en su presencia. Y los candidatos a jugar con él disminuían día a día. El general Rebollo empezaba a pasar largas horas solo. Las decoraciones que lo cubrían ya no las renovaban nada. Hasta que un día, el cojo, que se subió sobre un viejo cajón, dio tres golpes con su bastón improvisado y con una voz aguda y cortada por la emoción gritó: ¡El general Rebollo se murió! En estos medios uno nace sabiendo lo que quiere decir: hambre, frío y muerte. Con las cabezas agachadas y los ojos llenos de lágrimas,
nos fuimos acercando al general. ¡De rodillas! Gritó el cojo. Todos nos arrodillamos. El llanto nos ahogaba. Ninguno se atrevía a decir nada. El hijo del carbonero estaba siempre sentado en una piedra leyendo el periódico que sacaba el basurero. Se acercó al grupo y dijo: ¡Chinos pendejos! Pues si se les murió el general, pues entiérrenlo. Y se fue. Todos nos pusimos de pie y decidimos alzar la tabla con el general y enterrarlo en el basurero. Pero nuestros esfuerzos fueron inútiles. No logramos ni moverlo. Resolvimos enterrarlo por pedazos. Partimos cada pierna y brazo en tres pedazos. El cojo dijo que la cabeza había que enterrarla entera. Todos desfilamos detrás, llorando. Como huérfanos. La misma ceremonia se repitió con los pedazos de piernas y brazos. Quedaba solo el tronco. Lo partimos en pedacitos y nos pusimos a hacer bolitas de barro. Y cuando ya no quedaba nada del tronco del general Rebollo, decidimos jugar a la guerra con las bolas. Emma Reyes, París, 28 de abril de 1969. Que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, oh, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Si pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, oh, quizás, quizás, quizás. Estando, oh, quizás.
quizás, 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 quizás. Muy bien, profe Oscar, gran intervención de la Universidad Santo Tomás, con un monólogo y por supuesto este gran bolero, quizás, 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 profe. Bueno, Andrés, muchas gracias a usted, muchas gracias a todas las directivas de todas las universidades, un saludo muy especial nuevamente a nuestras directivas de la Universidad Santo Tomás, un saludo muy especial, y allá siempre tendrán las puertas abiertas para cualquier cosa que ustedes deseen, no solamente desde la parte cultural, sino desde todos los ámbitos que manejamos en nuestra universidad. Un saludo muy especial, y Andrés, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de participar en este evento tan importante. Listo, profe. Las gracias para ustedes, por supuesto, y que sigan conectados con esta transmisión que reúne precisamente el arte y la cultura en las universidades del departamento de Boyacá. Agradecemos a la Unidad de Bienestar de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, y ahora es el turno para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Desde esta, nuestra casa UPTCista, queremos extenderle un saludo de parte del señor rector y damos, por supuesto, la bienvenida a Elkin Rodrigo Niño Alfonso, líder línea cultura de bienestar universitaria de la UPTC. Profe, bienvenido. Andrés, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. De verdad que complacido de tener hoy a tanto talento universitario, tanto talento reunido en esta tarde maravillosa en el cuarto encuentro CODES Cultura y en el primero virtual. Entonces, maravillados de ver tanta expresión tan bonita de nuestros estudiantes universitarios. A continuación, pues, quiero también presentar el aporte de la UPTC, y vamos a iniciar este aporte con la presentación del grupo El Túnel de la UPTC, dirigido por el maestro Héctor Manuel Aguirre, con un trabajo original hecho por estos estudiantes, por la dirección del profe, en este periodo de aislamiento. Entonces, esperamos que disfruten esta presentación del grupo del Túnel. Buenas. Desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y como representantes al Encuentro CODES, la cultura, una voz de esperanza, el grupo El Túnel, en el mismo sentido que el teatro le demanda, se hace presente con un video corto que quiere apenas dejar algunas reflexiones de experiencias o vivencias que en estos momentos no vamos a romantizar. Más bien, vamos a observarlas desde una poética teatral. Les presento al grupo de teatro El Túnel en escenario de ventanas. Historias que se tejen aquí adentro y allá afuera. Thank you.
Mamá, tengo hambre. No, no más, mamá. Tengo que salir de la casa. No, hijo, no salgas, porque más bien podrías perder la vida. Andrés, este es uno de los magníficos trabajos realizados por el Grupo El Túnel en este periodo y también un mensaje muy importante para que sigamos en casa y sigamos cuidándonos. A continuación, pues quiero invitarte e invitarlos a todos a que disfrutemos. Ahora nos vamos hacia otra de las seccionales de nuestra universidad, hacia Sogamoso, y vamos a apreciar entonces el trabajo realizado por el Grupo de Música Llanera dirigido por el profesor Gabriel Chaparro. Bueno, y esta es la presentación entonces del Grupo de Música Llanera desde nuestra seccional Sogamoso. Ahora vamos a invitar a la seccional Duitama, un trabajo y un proyecto muy importante también desde el arte, desde el área plástica de nuestra universidad, a cargo de la maestra Nancy Fabiola Niño. Esperamos entonces que disfruten este viaje por Boyacá. Buen día, mi nombre es Nancy Fabiola Niño Dueñas, soy licenciada en Artes Plásticas y Visuales egresada de la UPTC de Tunja. Actualmente soy la docente y dirijo el taller de artes de la sede de Duitama, Bienestar Universitario, Área Cultural. Bueno, quiero invitarlos a que conozcan la exposición de mis estudiantes, que se llama Bienvenido su Merced.
Bienvenida a su merced, nace más o menos hace 6 meses. Se le pasó una solicitud al decano, al ingeniero Otto Caro, que muy amablemente nos colaboró, le dio los materiales de óleos y bastidores a mis estudiantes, y nuestro proyecto arranca también con el apoyo del rector, el ingeniero Oscar Ramírez. Bienvenido a su merced, es una recopilación de 16 cuadros óleo sobre lienzo, tamaño 1x70, y los más grandes, que son los del inicio, que son de 1,80 m x 1 m. Su temática radica en representaciones de la cultura boyacense, fauna y flora colombiana, y se destaca el papel de la mujer. Nuestro proyecto arrancó hace poco más de 6 meses, entonces arrancó en el taller. Luego, con lo de la pandemia, pasamos a virtualidad. De las 16 obras pudimos seguir ejecutando 9, porque los estudiantes están acá dentro de la ciudad, pero los otros chicos sí están fuera de la ciudad, entonces fue imposible terminar esos otros 7 cuadros. Entonces los invito a que conozcan. Aquí nos encontramos con el colibrí. El colibrí fue elaborado por la estudiante Audrey Chávez del programa de diseño industrial de la sede de Duitama. Audrey se dedicó al trabajo del colibrí. Ya sabemos que uno de los países más importantes en las aves es Colombia. Quedamos, creo que, el primer puesto en los colibríes. La importancia de los colibríes, que son polinizadores, si hay polinización, hay alimento. Bueno, aquí nos encontramos con el cuadro de la estudiante Diana Cárdenas, también es estudiante de la licenciatura en tecnologías. Diana Cárdenas le correspondió la catleya o flor nacional. Colombia es primer lugar en orquídeas a nivel internacional. Las orquídeas son importantes para nuestros amigos los polinizadores, que es el colibrí, las aves y las abejas. Aquí nos encontramos con la hilandera. La hilandera es del estudiante Angie Ciabato, del programa Licenciatura en Tecnologías. Ella usó esta temática porque vamos a destacar la importancia del tejido y la hilandera y la mujer en Boyacá y en el territorio colombiano. Boyacá significa tierra de mantas. Entonces, tenemos muchas cosas que contar desde la parte de la hilandera y conservar esta tradición. Aquí tenemos la obra La Laguna del Púlpito, de la señora Ángela Charri Cabrera. Ella es esposa del profesor Héctor Romero, perteneciente a la Escuela de Matemáticas. Ella ha estado con el taller desde sus inicios y le correspondió La Laguna del Púlpito. La importancia, pues ya sabemos, las lagunas en Colombia, somos uno de los países con mayor recursos hídricos en el país. Entre ellos destacamos la Laguna del Pultipito, que es de nuestro departamento del Norte de Boyacá, Nevado del Cocuy. Es óleo sobre lienzo de 1 m x 70. Esta es la mariposa azul, es elaborada por el estudiante David López del programa Licenciatura en Tecnologías de la sede de Duitama. Es óleo sobre lienzo. Su obra se radica en las posibilidades de tecnología que da la mariposa azul, que es de la región de Boyacá, y ya sabemos que Colombia a nivel internacional somos el segundo país en el privilegio de variedad de mariposas. Aquí tenemos la trilogía femenina. La trilogía femenina pertenece al estudiante Oscar Torres Torres de la Ingeniería Industrial de la sede de Sogamoso. Se llama la trilogía femenina porque aquí tenemos a Doris Salcedo. Doris Salcedo es una de las principales exponentes a nivel artes plásticas nacional e internacional. Tenemos a Diana Trujillo, ella pertenece al proyecto Marte de la NASA, es caleña. Tenemos a Petrona Martínez, nuestra folcloróloga. Entonces, este artista pretende destacar la importancia de la mujer en Colombia. El cuadro todavía está en proceso, pues ya están notando que llegan unas fórmulas físicas, un pentagrama de Petrona, y va a llevar una silla que representa la obra de Doris Salcedo. Aquí nos encontramos con el cuadro de la profesora Ángela Galvis del programa de matemáticas de la sede de Duitama. Ella, su título de su cuadro es La Sierra Nevada del Cocuy, Chita y Huicán, representa a los nevados de nuestro país. Bueno, en la actualidad el Nevado del Cocuy ya está un poco más destapado, la importancia de los ecosistemas con los frailejones y el agua. Aquí nos encontramos con el cuadro de la estudiante Tania Moreno, estudiante de diseño industrial de la sede de Duitama. Ella elaboró el oso de anteojos, oso andino, endémico de la región. La importancia del oso de anteojos radica que donde hay oso de anteojos, hay equilibrios ecosistémicos y agua.
Nos encontramos con la obra de mi autoría, como la persona que dirige el proyecto Bienvenido a su Merced y el taller de artes de la sede de Duitama, que se llama Sidwa. Sidwa está escrito en lengua wayú, significa el protector de la madre tierra. Lo importante del jaguar es equilibrio ecosistémico y agua. Desafortunadamente, en la actualidad está en vía de extinción, nivel 3, debido a la deforestación y a la invasión que hacemos nosotros los humanos en el territorio del jaguar. Desde hace más o menos unos 18 años, el Amazonas y zonas como Caquetá y Meta han sido afectadas en la deforestación y la introducción del vacuno, que es otro animal que se sobreexplota, y invadimos el territorio del jaguar. Si el jaguar desaparece, nuestro sistema de equilibrio ecosistémico también desaparecerá. Quiero agradecer a las personas que intervinieron en el proyecto Bienvenido a su Merced, al decano de la seccional Duitama, el ingeniero Otto Caro Niño, al señor rector, ingeniero Oscar Ramírez, al responsable de Bienestar Universitario, sede Duitama, el profesor John Ewin Mojica Sandoval, al profesor Luis Eduardo Silva, área de deportes, sede Duitama, al encargado de la línea cultural, el profesor Elkin Niño, a Nayib Oliveros, CIFAS Duitama, a mis estudiantes, Diana Cárdenas, licenciatura en tecnología, David López, licenciatura en tecnología, Angie Ciabato, licenciatura en tecnología, Juan David Becerra, diseño industrial, Tania Moreno, diseño industrial, Sebastián Porras, diseño industrial, Audrey Chávez, diseño industrial, Julián García, diseño industrial, Nicolás Pérez Colmenares, sede Tunja, programa de filosofía, Oscar Leonardo Torres Torres, ingeniería industrial, sede Sogamoso, Margi Ciabato, administración turística y hotelera, sede Duitama. Agradecimientos a las profesoras que participaron en el desarrollo del proyecto: Ángela Galvis, escuela de matemáticas, Clarita Rojas, escuela de matemáticas, Ángela Charri, escuela de matemáticas. A todos y cada una de las personas que participaron en el desarrollo del proyecto, mil gracias. Va a haber una segunda parte de continuidad de nuestro proyecto Bienvenido a su Merced. Quiero recordarle a los estudiantes nuevos y a los que quieran hacer parte del taller de artes de la sede UPTC, con mucho gusto. Está abierta las puertas para todos, administrativos, estudiantes, docentes. Bueno, Andrés, y vamos ya cerrando este recorrido cultural por todo el departamento y por todas nuestras universidades y estas manifestaciones artísticas desarrolladas desde Bienestar Universitario. Ahora nos vamos para Chiquinquirá. Y en Chiquinquirá vamos a invitarlos a ver, pues, uno de los emblemas de esta ciudad, la guabina chiquinquireña, una danza tradicional de nuestro departamento, interpretada en esta ocasión por dos estudiantes de la sede de Chiquinquirá, Diana Marcela Arevalo Vega, estudiante de Contaduría Pública, y Heider Steven Leighton Rivera, estudiante de Administración de Empresas. Entonces, veamos este bonito trabajo. Thank you.
Bueno, y este es el cierre de estas muestras culturales desarrolladas por cada una de las universidades, en este caso la UPTC desde su área cultural. Un agradecimiento en nombre del ingeniero Óscar Ramírez, rector de la UPTC, de la Dirección de Bienestar y de todos y cada uno de los integrantes de las líneas de cultura, no solo de la UPTC, sino de la Universidad Antonio Nariño, de la Universidad de Boyacá, de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, de la Universidad Santo Tomás, de la UNAD y, por supuesto, UPTC, quienes han sumado cada uno de estos esfuerzos y hoy podemos ver este hermoso trabajo de cada una de nuestras universidades. Andrés, ¿cómo te pareció? Pues, profe, gran presentación. Desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tuvimos la presencia desde la seccional Tunja, Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá. Gran presentación cultural y artística, precisamente, profe. Y por supuesto, le agradecemos a la línea Cultura y Bienestar Universitario de la UPTC y, por supuesto, un saludo extenso a la Universidad Antonio Nariño, a la Universidad de Boyacá, a la Universidad Juan de Castellanos, a la Universidad Santo Tomás y a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, junto a todos los talentos CODES que hacen presencia en esta cuarta versión. Pero, profe, sin más preámbulo, vamos a presentar el video que es símbolo de este cuarto encuentro CODES Cultura. Le hablo de Color Esperanza, tema musical del cantautor Diego Torres, seleccionado para enmarcar este cuarto encuentro CODES Cultura 2020. Le cuento, profe, la cultura, una voz de esperanza, reúne el talento de todas las universidades participantes que quieren compartir este mensaje de aliento y apoyo, por supuesto, para todos y cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria y ciudadanía boyacense en general. Profe Elkin, ¿cómo fue el desarrollo de este gran trabajo que precisamente monta la canción de Esperanza, del gran cantautor Diego Torres, el argentino? Pues así es, después de la iniciativa presentada por el director de Bienestar de la Juan de Castellanos, Brainer Arbona, quien fue alma y nervio de este proyecto, empezamos a trabajar y empezamos a reunirnos con todas las diferentes universidades, las áreas de cultura, y estructuramos esta idea, este proyecto, de hacer el primer encuentro virtual. Un reto para todos, pero lo hemos logrado. Es satisfactorio encontrar ese apoyo y encontrar que a través de la cultura y el arte pudimos reunirnos y mostrar lo mejor de cada una de nuestras universidades. Agradecemos también a la Alcaldía Mayor de Tunja, con la Secretaría de Juventudes, que también se unió a la transmisión de este evento. Y lo que vamos a ver es la unión de las universidades. Quizás el tiempo ha sido muy difícil para todos, pero gracias al arte y a la cultura hemos podido tener ese aliento, esa voz de esperanza. Entonces, eso es lo que queríamos reflejar con este trabajo. Esto nos incentiva mucho más y nos motiva a seguir uniéndonos y a seguir trabajando en pro del arte y de todas las expresiones artísticas en favor de nuestros estudiantes, apoyándolos desde la distancia hoy, pero no quiero dejar pasar también el gran esfuerzo de los directores y de los profesores de cada una de las manifestaciones artísticas. Un trabajo excelente desde la virtualidad, adaptándonos a este nuevo forma de trabajo y forma de vivir. Entonces, de verdad, un aplauso y un agradecimiento a todos y cada uno de ellos. Y yo creo que ya sin más preámbulo, vamos a disfrutar la sorpresa que es este video que se hizo con mucho cariño, con mucho esfuerzo por cada uno de las personas que allí participaron. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina
girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se fue, querer que se fuera, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color de esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se fue, querer que se fuera, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza. Saber que se fue, querer que se pueda, mirar que se quiere, sacarnos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Además, poder pensar que solo buscar ver el sol. Bueno, Andrés, y con esto pues damos cierre a esta magnífica jornada cultural, agradeciendo nuevamente a todos y cada una de las personas que se vincularon, oficinas de comunicaciones, medios de comunicación, emisoras de nuestras universidades. Un agradecimiento muy especial a Edumedios de la UPTC por ese trabajo arduo y que nos permitió hoy recibir en nuestros hogares y a través de cada una de las redes sociales esta hermosa transmisión. También a Fernanda de Educación Virtual de la UPTC y a todos realmente un agradecimiento muy especial, un abrazo para todos. Andrés, te dejo. Claro. Sí, señor profe. Te dejo a ti entonces para cerrar ya esta hermosa jornada. A ti también un agradecimiento muy especial por esa conducción y esa magnífica compañía y apoyo en esta jornada.
Claro que sí, profe, con gusto, todo sea en aras de la cultura. Le cuento, profe, agradecemos a todos nuestros seguidores que están conectados con nosotros a través de los diferentes portales web, precisamente un agradecimiento a la Universidad Antonio Nariño, a la Universidad de Boyacá, a la Universidad Juan de Castellanos, a la Universidad Santo Tomás y a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, junto a todos los talentos CODES, profe, que hicieron presencia en esta cuarta versión. Recordemos, por supuesto, que la cultura, una voz de esperanza, y está aquí precisamente en esta gran región, en este bonito departamento llamado Boyacá, en este rinconcito de Colombia, donde se presentan diferentes artistas, grandes talentos universitarios que hacen parte de este gran evento. Y quisiera pedirle un favor a nuestro compañero Giovanni también, que está ahí con nosotros, que ya para el cierre nos despidamos nuevamente con esta canción, precisamente del compositor y cantautor Diego Torres. Hasta pronto. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se fue, querer que se fuera, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con lo de esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se fue, querer que se fuera, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, entrar al mundo con el corazón. Saber que se fue, querer que se pueda, pintarse sin pies, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, de entrar al futuro con el corazón. Vale más poder pensar que solo buscar ver el sol. Hola.